Nuestro Padre Celestial, demostrando su amor, entregando su vida en la cruz del Calvario. Y precisamente, hoy estamos de fiesta con Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Jesús. Y al Señor, queridos hermanos, vamos a regalarle fuerte los aplausos a Jesús en esta tarde especial. Así que para todos también los que ya están presentes, de verdad, muchas gracias por ser parte de esta gran fiesta espiritual. Y desde ya, bienvenidos y bienvenidas para todos ustedes, queridos hermanos. Seguimos con más de la buena música cristiana, siempre con la eco celestial. Y de verdad nos sentimos bien contentos y bien alegres de compartir en esta tarde muy, pero muy especial con todos ustedes, queridos hermanos. ¡Sigue la fiesta, siempre! ¡Listo! Es una gran mentira que diga que el mundo es mejor. El mundo te ofrece tantas cosas, pero todo es falsedad. No olvides, hermano, que el diablo vino para matar y destruir en el nombre de Jesús. Reprendamos a Satán. Solo Cristo, nuestra esperanza, nos da la vida, nos
solo Cristo, sí. Ay, como dice, solo Cristo, sí. Ay, como dice, solo Cristo, sí. Nos salvará. Solo Cristo, nuestra esperanza, nuestra la vida. Nos salvará, nos salvará. Ay, solo Cristo, sí. Ay, solo Cristo, sí. Ay, solo Cristo, sí. Nos salvará. Ay, solo Cristo, sí. Ay, solo Cristo, sí. Ay, solo Cristo, sí. Nos salvará. Jesucristo, dale fuertes aplausos al Señor en esta tarde de la iglesia. Estamos cantando a Eco Celestial. Thank you.
corazón, cordero me diste vida, sanaste mi corazón, que tú me diste la paz, que reina mi corazón, cordero me diste vida, sanaste mi corazón, que tú me diste la paz, que reina mi corazón. Santo, y también fuerte las palmas a nuestra madre, la siempre Virgen María. Gracias a ella que dijo sí a nuestro Padre Celestial, por eso hoy tenemos salvación. Así que bienvenidos a todos ustedes, queridos hermanos. A ver, que levanten la mano, no sé si todo es la mayoría o hay algunos invitados que vienen de otras comunidades. A ver, ¿dónde están los de esta comunidad que están dando gracias al Señor? A ver, que levanten la mano. La mayoría. Nosotros somos invitados y nosotros nos sentimos muy contentos. Esperando que ustedes también la pasen bien. A los jóvenes, que levanten la mano. ¿Dónde está la juventud de esta comunidad? Ahí están, ¡qué bonito! Pero si pueden pasar ahí, ahí están unas sillas. Yo creo que hay, aquí este lugar se hizo para que cada actividad la estemos pasando bien y la estemos disfrutando bien. Así que bienvenidos, jóvenes. Les pregunto a la juventud, ¿quién es el que vive? Y a su nombre... ¡Y a su pueblo! ¡Victoria! ¡Qué bonito! ¡Seguimos! ¡Oiga! ¡Ay, Señor! Muchas gracias, Padre. Porque tú no. Oh,
Santa Eucaristía, manjar de los a Jesús, queridos hermanos, un poquito más fuerte, vamos, que se oiga que estamos de alegría, que se oiga que estamos de fiesta. Recuerde que Dios ha sido bueno con todos nosotros, no solo conmigo, sino que con todos nosotros hemos recibido grandes bendiciones, y estoy seguro que más de alguien que está presente por acá también ha visto grandes milagros de parte del Señor. Así que, queridos hermanos, de verdad, siéntese dichoso y siéntese feliz de estar aquí. Aquí, pues, enfrente de nuestra iglesia, alabando a nuestro Padre Celestial. Así que, con todo el corazón, aquí estamos alabando a Jesús en este hermoso lugar. Así que, seguimos cantando a Jesús en esta tarde muy, pero muy especial. Yo bendiga a todos los hermanos a través de ese medio de comunicación que ya está presente y me imagino que ya está transmitiendo en vivo. Desde ya, muchas bendiciones, queridos hermanos. Sigue la fiesta, sigue el gozo, siempre con la eco celestial. Hermano, bueno, dice el Señor, solo, solo clama a mí y yo te responderé. Y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún no hemos visto. Ahora, oiga la letra, si medita lo que dice. No necesito santo para hablar con Dios, tampoco es importante un teléfono satelital. Su palabra en Jeremías 33:3.
más fuerte esos aplausos, por favor, porque estamos de aniversario. Dios bendiga a la comunidad local, a esta comunidad, Dios los bendiga. A la Junta Directiva de Hombres, de Mujeres, a todos los apostolados que están aquí en esta comunidad, congregados. Dios los bendiga, queridos hermanos. También, denle fuertes aplausos a todos los hermanos que también nos están visualizando a través de La Grande de Upaquil, llevando a cabo esta transmisión. A donde quiera que llegue la señal, Dios los bendiga, queridos hermanos. Lejos celestial, estamos alabando y glorificando el santo bendito nombre del Señor. Dios, con más alabanzas en esta hermosa tarde tan especial. Lo original. Eco. Señor.
corazón, Padre. Tú eres el centro de la fiesta. Hay muchas gracias, Señor. Padre, mire al Señor, hermano. Toda mi alma, Señor. Toda mi corazón. Queridos hermanos, ahí también animamos a la junta directiva de esta comunidad, a ver si están por ahí la directiva de esta comunidad. Por ahí están ocupados nuestros hermanos. Dios bendiga ahí a nuestro hermano, desde el presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, todos los vocales, pueden ser 5, 10, 15 vocales. Dios bendiga a toda la junta directiva, a nuestro hermano encargado de esta comunidad, al coordinador y todos los hermanos que conforman parte de esta comunidad, al grupo juvenil, a los jóvenes, a todos ustedes, que Dios los bendiga, al Ministerio de Alabanza también de esta comunidad, Dios los bendiga. No sé si están por ahí algún miembro del Ministerio de Alabanza de acá de esta comunidad. Por ahí están también, están ahí ocupados también. Dios bendiga ahí a nuestros hermanos del Ministerio Local. Muchas felicidades, mucha bendición. Reconocemos de que todas las cosas vienen de arriba, vienen de lo alto, vienen de nuestro Padre Celestial. Por eso, con mucho gozo y con mucha alegría, seguimos cantando al Dios Todopoderoso. Casi llega el tiempo, pero debemos de aprovechar para darle gracias al Señor. ¡Oye! Suavecito, suavecito, macho caipa. Y es que lo dice la hijo celestial, que con este suéltalo hay macho caipa. Y arriba viene todo lo bueno. Y arriba viene lo bueno. No tengo que salgas, salgas de otro lado. Y arriba viene lo bueno. No tengo que salgas, salgas de otro lado.
siempre vienen de lo alto. Dígalo, ¿dónde? Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas se me vienen de lo alto. Las cosas buenas se me vienen de lo alto. Aplausos a Jesús, a nuestra madre y también la Virgen María, la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy nos encontramos dichosos de estar aquí. Gracias al gran amor de nuestro Señor Jesucristo, hoy tú y yo nos encontramos ya en este bonito lugar dándole las gracias al Señor. Recuerde, mi hermano, que el regalo más grande y muy especial que nos da el Señor todos los días es la vida. Por eso, si nosotros pudimos respirar nuevamente el aire que nos regala el Señor, eso es una gran oportunidad y es una gran bendición de parte del Señor. Así que de verdad, queridos hermanos, desde ya animamos a todos ustedes que son parte de esta comunidad. De verdad, ánimo. Yo sé que a veces llegan momentos difíciles en la vida. A veces uno dice, Señor, ya no puedo, hasta aquí nada más. Pero recuerde, mi hermano, que el Señor, Él siempre, siempre estará a tu lado, aunque tú no lo veas, pero recuerde que Jesús siempre estará abrazándote en todo momento. Así que, con todo el corazón, seguimos cantando Jesús en esta tarde muy, pero muy especial. A ver, le pregunto, ¿quién es el que vive? Ay, no se oye, mi hermano. Posiblemente algunos traen tristezas, enfermedades, pero recuerden que a través de los grandes procesos, detrás de eso vienen también grandes bendiciones. A ver, yo quiero oír al pueblo del Señor. A ver, le pregunto, ¿quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Levante su mano y a su pueblo. Eso es, estamos en victoria. Sigue el gozo. Y ríos como rinda, y ríos como mi vida en mi ser.
palmas al Señor, que merece toda la honra y toda la gloria. Eco celestial, le cantamos con gozo, con alegría, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Buenas tardes! ¡Y llénate, Noel! Thank you.
Cristo Jesús. Fuerte los aplausos a Jesús, queridos hermanos. Desde ya también pues animamos ahí a la junta directiva. Nos imaginamos que también ellos hacen un gran esfuerzo día tras día. Y por eso, queridos hermanos, desde ya, ánimo, sigue luchando en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los hermanos también, vecinos que nos están escuchando aquí en nuestros alrededores también, desde ya, Dios los bendiga. De verdad, nos sentimos bien contentos y bien alegres de estar compartiendo con todos ustedes en este bonito y en este hermoso lugar, queridos hermanos. Eco Celestial, seguimos con gozo y con esta gran alegría que solo Cristo nos lo puede dar en nuestros corazones. Le cantamos a Jesús en esta tarde especial. Porque el cristiano se goza, se goza. Martes, gracias Señor por este gozo.
Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes. Ahora, dígalo. Desde gané domingo, sigo con el gozo. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme. El acuerdo sonado para ti, Señor, con mucho gozo. Dándote la honra y la gloria. Adorando a Cristo de poder. Con Cristo tengo más que todo, puede más que diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, era Jesucristo que te hará feliz. Ahora dígalo fuerte. Con Cristo tengo más que todo, puede más que diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, era Jesucristo que te hará feliz. La 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 la. Gracias al Señor, Él nos ha dado esta oportunidad de poder estar acá. Yo creo que eso no le podemos pagarle al Señor. Simplemente a través de nuestra alabanza, nuestra adoración, le damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Por eso le pregunto al pueblo, porque donde está Jesús y María, hay gozo y hay alegría. Por eso hoy estamos de fiesta, dándole la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Por eso seguimos cantando con mucho gozo, con mucha alegría. Al Rey de Reyes, el Señor de los Señores, al único que merece toda la honra y toda la gloria. ¡Suena! ¡Para Jesucristo! ¡Oiga! Testigos del poder de Dios.
corazón en esta tarde diciendo a Cristo. Muchas cuentas tengo con mi Señor.
su gran Señor, soy feliz. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos regala. Por eso hoy tenemos salvación. Hoy estamos de Pascua, celebrando la resurrección de Jesucristo. Por eso usted que está por acá no está perdiendo su tiempo. Créame, si realmente lo creemos por fe, que algún día vamos a llegar a ese lugar especial que nos cuenta la palabra del Señor, con ese lugar de calles de oro y mar de cristal, dice su palabra. Imagínense, si usted se está gozando ahorita, allá con Cristo Jesús nos gozamos todos los días. Pero ¿cómo hay que ganarlo? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahorita? Dándole las gracias al Señor, porque el mañana no lo sabemos, solo sabemos el ahorita, el mañana no. Por eso todo su corazón, declárelo, que usted y yo tenemos salvación. Por eso cantamos: salvo soy en el santo nombre de Jesucristo. Dice: y salvo soy. Sienten felices y contentos, le pregunto: ¿y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Hoy estamos en Victoria celebrando 13 años de esta comunidad que en la, yo creo que el Señor ha dado muchas cosas acá con todos ustedes, con cada familia. El Señor les ha dado muchas cosas, por lo tanto seguimos cantando con mucho gozo, con mucha alegría. Yo creo que esto es lo único que le podemos dar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Qué rápido se está yendo el tiempo, pero más sin embargo, nos sentimos muy contentos de poder estar acá con Cristo Jesús. Recuerden, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, el Señor nos dice que jamás, jamás tendremos que perder la fe en el Señor. Solo que muchas veces cuesta. Pero ¿sabe qué?
lo más importante es aferrarse a ese amor que Jesucristo nos tiene. Por eso, escuchen las letras de este canto muy especial que viene a continuación. Con mucho gozo y con mucha alegría, jamás, jamás pierdas tu fe en Cristo Jesús. Thank you.
Levante su mano quien ha visto milagros en su vida. A ver, una, solo tres personas han visto milagros. Cinco, seis. Yo creo, mis hermanos, que de verdad el Señor es un Dios de milagros y nosotros lo creemos. El Señor siempre está con nosotros, queridos hermanos, aunque usted no lo crea, pero el Señor es un Dios de milagros. Y siempre hace milagros. En lo personal, queridos hermanos, yo me avergüenzo de decirles. Mis hermanos lo saben, mis compañeros. Pasé por un momento muy difícil. Estuve al borde de la muerte. Yo no encontraba qué hacer. Me habían detectado una enfermedad que casi me llevó a la muerte. Pero déjame decirle, querido hermano, querida hermana, de que tenemos a un Dios de poder. Dele fuerte aplauso, por favor, al dador de toda la vida, al único merecedor de toda honra y de toda la gloria. Usted tal vez traiga un problema en esta tarde. Ofrécelo al Señor, querido hermano, querida hermana. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor, queridos hermanos? Por eso, Dios es maravilloso y Dios ha estado grande con nosotros, como dice el Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Qué bonito seguir los caminos del Señor, queridos hermanos. Les animamos de todo corazón. Vamos a cantarle esta bonita alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores en esta tarde especial. Dele fuerte los aplausos al Señor. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor. Cántelo con todo su corazón, mi hermano. Abre su boca, abre su corazón a él y cántelo diciendo: si no fuera por tu amor, si no fuera por el amor del Señor, escucha lo que tú y yo seríamos. Sería como un pájaro sin suelo. Sería como un ciervo quebrada por agua y desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera
gozo en el corazón. Cantarle al Señor, porque si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, saber dónde estaríamos. Yo creo que el Señor nos ha ido a traer de muchas formas, y si usted nació acá en la iglesia, pues eso es una gran bendición, pero muchos el Señor nos fue a traer en diferentes lados. Posiblemente teníamos una vida perdida, pero más el Señor tenía planes para nosotros, por eso hoy estamos por acá. Si usted está acá, mi hermano, dele gracias al Señor. Eso es una gran bendición. El regalo más grande que no le podemos pagar al Señor es nuestra vida, es nuestra salud. No le podemos pagar eso al Señor. Yo creo que ya lo dijo mi hermano por acá. Yo creo que para los que han pasado en ese momento de enfermedad, ahí es donde nos damos cuenta el valor de la vida. Usted que está por acá respirando, ¿cuánto le estamos pagando al Señor? Nada, ni un centavo. Pero si usted ahorita estuviera en el hospital y le dijeran que necesita oxígeno, uno paga por el oxígeno. Pero ¿sabe qué? Usted que está por acá, dele gracias al Señor. Yo creo que hay muchas formas de darle gracias al Señor. Yo no le puedo decir, mire, usted no está disfrutando de este día. Yo creo que cada quien sabe disfrutar las bendiciones que Cristo Jesús nos regala todos los días. Desde ya, muchas felicidades a todos nuestros hermanos que están en sintonía de la Grande de Poaquil. ¿Y por qué nos saludamos y animamos a estos hermanos? Con fuerte los aplausos, queridos hermanos. Nosotros los que estamos por acá disfrutando de este día, de esta tarde especial. Desde ya, le cantamos a nuestro amigo especial, el amigo que jamás nos abandona. Ese amigo se llama Jesucristo. Thank you.
Señor, queridos hermanos, en esta tarde especial, de verdad es una gran oportunidad, de verdad es una gran oportunidad. Vamos a vivir como que se fuera el último día de nuestras vidas. ¿Usted qué haría si alguien le dijera que hoy es su último día de su vida? A veces pues uno piensa que, Señor, ¿por qué no hice tal cosa? Pero hoy es demasiado tarde. Pero mi hermano, hoy estamos aquí dándole las gracias al Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, de verdad, siéntese contento de estar aquí. Y desde ya también, pues, agradecidos también. Nos imaginamos que también ahí a la Junta Directiva están contentos también de ver a todos ustedes presentes ahí, aquí con todos nosotros, queridos hermanos. Así que yo creo que también, pues, posiblemente hay miembros que se encuentran allá en Estados Unidos. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, gracias también por su granito de arena. Y con ello también saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, Madre de Jesucristo, Madre nuestra, que se te canta y así te saluda. María, ahí está Jesús.